Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a mi canal, aquí su admin Charal. Vamos a ver cómo se baña este gatote. Sí, tú, gatote. Bueno, pues les cuento rápido, chicos. La gatita blanca pues ya está bien. Yo creo que pues a ver si la alcanzan a ver. Ahí anda. Yo creo que ya ha de llevar fácil pues un 98% de recuperación. O sea, ya es un gran avance. Gracias a todos aquellos que han estado preguntando por ella y por el Face. Pues ya está mejor la gatita. Pero pues ahora el problema es este gatote que andan viendo que se está bañando. No es nada grave, chicos, es pues no sabemos qué tenga. Se rasca y se rasca y se rasca mucho, siente mucha comezón. No sabemos por qué. Pero pues llega a rascar hasta el punto de pues abrirse la carne y sangrarse, ¿no? Y pues él se sigue rascando. Entonces, pues le hemos estado poniendo, ¿cómo se llama? Un medicamento que nos ponían a nosotros cuando éramos niños, me refiero a mi hermana y a mí, que se llama Caladril. Ese alivia comezones, causadas pues por diversas razones, y pues sí le ha servido, pero leyendo la etiqueta pues dice que no es muy recomendable ingerirlo. Entonces pues por eso le doy así como que un baño de esponja para quitarle pues la mayor parte de Caladril que le pueda haber quedado. Y pues ya que él solito se bañe, ¿no? Que él solito pues ya tenga olor a sí mismo. Entonces pues esperemos que igual se ponga bien. Le ponemos el cono, aunque pues no le gusta mucho que se le ponga un cono. Se enoja y se deprime mucho, entonces pues sí hay que estarlo observando bastante. Bueno, información, chicos, ya me fijé yo que vamos a llegar a los 100 suscriptores. Ya tengo 90 y algo, 90 y pico, entonces ya me fijé, no sé si ayer, porque pues hoy no he entrado, son las 9 de la mañana, hoy no he entrado para nada. Pero ayer que entré pues sí me fijé que era 90 y algo, entonces les vuelvo yo a comentar, chicos. Como en el especial de 50 suscriptores pues no hubo muchas preguntas. Acuérdense que en el especial 50 suscriptores pues les quería yo contestar algunas preguntas mostrándoles mi cara. Pero pues resulta que el único que hizo una sola pregunta fue Tomoki y pues él ya conoce mi cara. Entonces pues dije, bueno, no va a haber preguntas y pues les dejé los bloopers, ¿no? Para este especial de 100 suscriptores, porque hasta se los dije, el próximo es a los 100. Ya mero voy a llegar, no pensaba yo la verdad que iba yo a llegar a 100 suscriptores, pero bueno. Se los voy a cumplir, chicos, pero pues sí. Les encargo que no pase lo mismo del especial 50 suscriptores. Por lo menos 10 preguntas. ¿Sale? Y básicamente pues va a ser una por suscriptor. No estoy pidiendo pues la gran cosa. No te rasques, ya ven. No estoy pidiendo la gran cosa, chicos. Son solo 10 preguntas que voy a contestar. Y digo, pues para 100 suscriptores pues es básicamente nada lo que les estoy pidiendo, ¿sale? Entonces pues de eso se va a tratar el especial de 100 suscriptores. Si es que hay preguntas, chicos, si llegan a 10 preguntas, les muestro mi cara y pues contesto las preguntas, no te rasques. Porque miren aquí, no sé si lo alcancen a ver, aquí se abrió la carne,
ayer, el día de ayer, de tanto que se estuvo rascando. Entonces, pues no hay que dejar que se rasque. Pues como les estaba diciendo, si yo veo que en este video, chicos, aquí, en este video, si se llega a 10 preguntas en este video, voy a mostrarles mi cara, voy a contestar y pues les voy a dejar otros bloopers que todavía faltaron, créanme, uff, muchísimos bloopers. Entonces, pues cuídense, chicos, nada más les traía yo esa información, de mi gatita, pues que ya está bien, gracias a todos aquellos que pues han preguntado por ella, ya está bastante, bastante mejor. Pero pues ahora el problema es este hermoso chamaco que pues no sabemos por qué se rasca. Entonces, pues, yo lo dejo por aquí, chicos, nos vemos luego.